Las consecuencias del siniestro ocurrido el martes en Gibraltar al explosionar dos tanques de combustible nos han hecho esperar y varias manchas de hidrocarburo llegaron ayer a las playas algecireñas. Así Getares, El Rinconcillo, La Concha, la Punta de San García y Punta Carnero se han visto afectadas considerablemente. La situación obligó ayer a la Junta de Andalucía a poner en marcha el plan de emergencia por contaminación del litoral andaluz. Fue la mañana de ayer cuando desde el aire se podía ver una mancha de hidrocarburos que formaba una hilera que partía desde el lugar del accidente. Salvamento Marítimo desplazó a la zona el remolcador que ayer participó en las tareas de extinción de los tanques El Luz de Mar y la Salvamar Tube, manifestando que las tareas de recogida en alta mar de estos residuos eran muy complicadas al estar el producto muy disuelto. Sobre las 5 de la tarde, unos 300 metros de playa de Getares ya estaban afectados por los restos. Las manchas llegaron a la orilla poco más tarde y fue entonces cuando la Junta de Andalucía decidió activar el plan de emergencia por contaminación del litoral andaluz. Al dispositivo de limpieza implícito de este plan se sumó el municipal con 28 operarios y técnicos de la Delegación de Playas para retirar tanto en Getares como en El Rinconcillo los residuos que provocaron el cierre al baño de las dos playas que lucieron bandera roja. También se sumó el dispositivo de contingencia marítima activado por el Gobierno de España y un helicóptero del Grupo de Emergencias de Andalucía, aunque se han incorporado más grupos de trabajadores, brigadas de limpieza y se ha colocado una barrera en la desembocadura del río Palmones para evitar la entrada del fuel en esa zona. El daño ya está hecho. En total hay 75 personas desarrollando labores de limpieza. También se colocarán barreras flotantes y de absorción, sobre todo en Punta Carnero, de manera preventiva. Por eso los colectivos ecologistas denuncian que desde que se produjo el accidente transcurrieron 24 horas, tiempo suficiente como para prevenir e impedir que la mancha de hidrocarburos llegase a la costa. Agadén solicitará a la Asociación de Educación Medioambiental y del Consumidor que retire la bandera azul de Getares. Además, y exigirá a la Unión Europea una investigación a la empresa dueña de los tanques por permitir trabajos potencialmente peligrosos junto a materiales inflamables. Igualmente exigirá al Gobierno de Gibraltar que no tiene medios para afrontar catástrofes como ya se ha visto en otras ocasiones e igualmente solicitará la creación de un comité de expertos españoles y gibraltareños para actuar en situaciones extremas. Actualmente el vertido procedente de los tanques ha afectado a 6 kilómetros lineales de playa. La Junta realizará las reclamaciones oportunas si se demuestran daños medioambientales y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido explicaciones al Gobierno británico para averiguar si Gibraltar adoptó las medidas oportunas y para depurar responsabilidades. Por otro lado, está previsto presentar una primera cuantificación de los residuos recogidos a lo largo de la jornada, aunque se desconoce cuándo se volverá a poder disfrutar de estas playas. Finalmente, el Ayuntamiento de Algeciras ha presentado